Pues ya estamos por aquí para lo que puede ser el último partido de esta jornada, a no ser que gane ahora a Gorroge. Por lo tanto, tendrían tres victorias, exactamente igual que Supap, y habría que jugar un desempate. Una vez más, no a muerte con G2 Arctic, Walk, a ver qué tal el equipo español. Acaban de perder contra Misfits Femina, así que ya están fuera de... deportivamente hablando de esa... Bueno, salir de grupos, sí. Pero claro, les he dado un partido que en el cual a Gorroge pues se juega todo. Eso es, se juega todo. G2 Arctic, pues, por desgracia, ya está matemáticamente fuera de esta de esos playoffs, ¿no? Del European Masters. Así que, oye, quizá, ¿no? Muchas veces lo vemos, sin presión los equipos dan mejor nivel. Mm. Lo que pasa es que acabas de quedar eliminado, acabas de perder justamente ahora. Quizá los chavales pueden estar un poco, ¿no? ¿Cómo has visto afectados tú la partida desde fuera? Esta... Bueno, Misfits. Misfits yo creo que es un equipo que va a llegar muy lejos en este European Masters, ¿eh? Les veo con potencial incluso de ganarlo. Ya veremos luego, ¿no? Porque muchas veces, bueno, prácticamente todas las ediciones del European Masters siempre tenemos un favorito o decimos que un equipo es claramente candidato a ganar la final o incluso a llegar y luego muchas veces se queda fuera, ¿no? Hay que ver luego en esos enfrentamientos en playoffs, pero para mí que Misfits no llegue a semis, por ejemplo, sería una sorpresa, vaya. Es que están siendo uno de los equipos que en cuanto a gameplay se les ve más fuertes, ¿eh? Es que los early game de loco, es una máquina, sí. Es que no han perdido ningún early game, diría. No, y han estompeado todos, yo creo. Es que el partido que perdieron, que lo comentamos tú y yo contra Supap, estaba ganado. O sea, de esa partida yo creo que pierden una de cada 100, con la ventaja que tenían. Sí, entonces... sí. Es que de hecho nunca vemos en ese tipo de ventajas en competitivo. Una auténtica barbaridad. Y aquí estamos viendo ciertas jugadas, ¿no? Esta de hecho era una buena de G2 Arctic, el buen colapso por parte de Coldo y agente Watchon. En ese Draven, que le forzaban el destello a Woodlight, iba a ser una jugada buena, pero Francia es que ha reventado. Y dives como este, que los hacen parecer fácil. O sea, mira, Coldo no responde, Divina Frescowi, y no había reacción casi de G2 Arctic. Pero lo hacen parecer muy fácil. No hay nada que hacer, se te cae la torreta de medio además. Mientras tanto en la jungla se te monta, ¿no? Aquí el salseo y se te mueren dos jugadores más en el caso de G2 Arctic. Bueno, no sé, ya te digo que no hay mucho más que sacar de ese partido. Olvidarse de lo que ha pasado. Esperemos que no afecte demasiado al equipo de la derrota para encarar este partido, que ya deportivamente para ti no tiene valor. Pero oye, por respeto al rival y a la competición hay que venir a jugar y hacerlo lo mejor posible, porque tu rival, en este caso Gorroge, sí que tiene muchas cosas todavía en juego, como es la clasificación, así que bueno, pues hay que dar la cara. Y aquí tenemos ya estamos en fase de picks y bans. El equipo polaco que se lo juega todo, Wolf va a estar desde el lado azul, G2 Arctic desde el lado rojo, España, que va a jugar una vez más este grupo, último partido del grupo para España en este caso. Sí. Tendremos a UCAM y Betis respectivamente jueves y viernes, ¿no? Eso es, mañana es el grupo A, el grupo de Big. Así que por aquí estaremos también mañana a partir de las 4 y media de la tarde. Es el primer mapa. No, luego yo comillado, creo. Tú no estás, ¿eh? Yo no sé. O tú estás en el primer mapa. No sé. Tú te vas a echar la yo... siesta. Vale. Más tarde. Nada, tú horario de ministro. Bueno, es lo que hay, ¿no? Vienes, haces un par de mapitas y te vas. Lo que hay, ¿no, Walk? Claro, tarea, solo con challenge, stream. Sí, sí. Muy, muy ajetreado, ¿no? Tu agenda que no da para más. En fin, Nocturne, Udyr se quedan fuera, Ekarim también, Serafín, de momento no nos extraña nada. Personajes correctos, ¿eh? Sí. La Lilia sí que me extraña un poco más, muchos van a la jungla en este partido. Sí, a ver qué es lo que ocurre. Recordemos que mucha gente puede pensar, bueno, en esta partida se está troleando, la última, let's go. No, Gorroge se juega a pasar de grupos. Tal cual. Se forzar el desempate. Exacto. Después contra Supap. Tiene que ganar ahora, o sea, tiene que ganar después el desempate, o sea que... Todavía le queda un largo camino. ¡Ojo con esto! Jinx para el equipo de Gorroge, rara vez queda abierta. Y además, rara vez queda abierto también Thresh, como es el caso. Que podría ser el soporte ideal, ¿no? Para acompañar a la tiradora en el caso del equipo polaco. Contesta rápidamente G2 Arctic con ese Renekton. Si es que lo acaban fijando, porque todavía no lo tiene. No creo que fijes un Renekton de First Pick de primera rotación. Me sorprendería bastante, la verdad. Bueno, Skyrim, Pues sí. No. Viene de un Sion, dice. A mí... dejaros de tonterías. Piqueamos este Nidalee. Renekton, super strong side para topside. Sí. O sea, va a tener muchos recursos seguramente Skyrim. Ese setup que tienes con la W de Renekton en Nidalee, que es muy, muy bueno. Piquean la Jinx. Tiene el Thresh. Oriana, ¿no? Claro, tiene el Thresh, tiene la Oriana. Así que sí, esta rotación que tú dices sería muy, muy buena. Bueno. O Olivier también es una opción, sí. Pueden innovar, ¿no? Olivier, va claro, a ser la el Thresh sí, ¿no? O tampoco. ¿Rel? Sorprende, ¿eh? Va a ser Rel. Bueno, pues nada. No entiendo nada. Bueno, pues nada. Se queda el Thresh abierto. No sé si lo querrá piquear Watchon, el agente Watchon, ahí está. Ahí está. Aunque no me convence. Yo creo que si lo querías,
Uf, tenías que haberlo piqueado antes. Me gusta bastante más el Alistar en este draft. Fíjate, porque no tienes dive en backlane con el Thresh. A ver cómo lo soluciona Geosart. Vamos a ver las siguientes rotaciones, pero claro, ahora la Jinx yo creo que se está frotando las manos. Vamos a ver, ¿no? Cómo siguen los bans. La Orianna de la que hablábamos, yo creo que sí hay que dejarla fuera. El Aphelios, que combinado con Thresh es una gran opción también, ¿no?, en la Boldin, aunque como suele estar baneado Thresh casi siempre, el Aphelios por sí solo no lo solemos ver, aunque podría llegar a jugarse con un tank en chalado. Pero hay otras prioridades, ¿no?, en cuanto a tiradores a día de hoy. A ver qué juega Supa, ¿no? Estaba pensando tal vez en una Kalista, jugar muy agresivo ya en botlane, no sé. A ver, está claro que contra Rell no es la mejor de las opciones. Pero bueno, ya puestos a probar un poco de límites. De hecho, no es la primera vez que jugaría Supa esta Kalista. Uh-huh. La ha jugado bastantes veces en competitivo, de hecho la van a banear. Y no sé qué opción le queda a Supa. A ver, vamos a ver con qué nos sorprende. Está abierta la Shaya, que no creo que sea una buena opción contra Tristana. Está abierta Shaya, Kai'Sa... Caitlyn tal vez, pero tampoco es muy buena contra contra la Jinx. No vas a piquear Jhin porque estás jugando contra frontlane. Vas a jugar Weakside porque tienes un Renekton en top. Un quiero Ethereal. Entender. Un Ezreal, pero con Thresh tampoco me convence mucho. Ya. Va a ser Ashe. Vale, me cuadra bastante. Está bien. Vas a jugar... Vale, está bien, sí. Dos parados fuerte. Hipercarry, entre comillas, en mid y... En mid lane, ¿quién puedes aportar esa utilidad para el topside con la en early levels? Uh-huh. Así que bueno, me cuadra bastante, sí. ¿Y para medio que le darías a Freskowi? Porque le hemos visto mucho esta temporada en Galio, en Azir, pero son dos campeones que quizá a día de hoy no es lo más priorizado, ¿no? En la mid lane. Teniendo en cuenta que Syndra y Orianna están fuera, Viktor podría aparecer, ¿no? Sí, y la Orianna está baneada, así que... Lucian. Muy probablemente sería el Viktor y tenemos Karma para la top lane probablemente. Sí, va a ser Karma para la top. Jugar Karma en Weakside contra Renekton Nidalee, a ver qué tal le funciona a Simivac. Bueno, pues Karma Lucian en esa última rotación desde el lado del equipo polaco. Veremos, ¿no? Lo habitual es que Karma vaya a top y el Lucian vaya a la calle central, aunque son dos campeones que los hemos visto, tanto en la top lane como en medio. Ojo. Y último pick para G2 Arctic. ¿Puede ser Irelia? No creo, ¿no? Pues sí, va a ser Irelia para Freskowi. Pues va a ser Irelia para Freskowi. Daño mágico por parte de Koldo. Buscan esas solo líneas con daño físico. Van a jugar muy agresivo, yo creo. Es como quieres jugar este matchup contra Lucian. Y también precisamente contra Karma. Así que vamos a tener a Supa en Weakside seguramente. Espera. En este encuentro. Espera. Y podemos tener Renekton medio. Claro. Contra Lucian y Irelia para Oscar Enin contra Karma. Podría y entonces... ser. Vale. Me gusta, pero tienes que jugarlo esto de locos, ¿eh? Mecánicamente también va a tener que Oscar y Nin jugar sí. Muy muy bien. Y van a tener que jugar con mucha sinergia solo líneas con Koldo. Pues vamos a ver, ¿no?, cómo lo ejecuta esto el equipo de G2 Arctic. Ya hemos dicho que no tienen opciones matemáticamente de pasar a la siguiente fase. Pero en el caso de Agorrogue, sí. Si ganan en este partido, jugarían automáticamente después otro desempate por esta segunda plaza del grupo contra Supap, que ahora mismo es el mayor fan, ¿no?, de G2 Arctic. Quiere que gane el equipo español para ellos estar ya clasificados sin tener que ir al desempate. Está claro, y también World recordar a la gente que tal vez se lo está preguntando, ¿por qué no juega Efias? El comunicado oficial es que entra agente guachón sí. En un momento necesitado, ¿no? Ese es el oficial. Sí, que te quedas un poco, ¿no?, sin respuesta realmente. Bueno, pero como la gente se lo pregunta, tal vez viene bien decir. No sabemos, más allá. No sé si tendremos hoy algún protagonista de G2 Arctic en una entrevista después. Quizás una pregunta obligada, ¿no? ¿Por qué han hecho este cambio para el día de hoy? Yo creo que se la tendremos que hacer, vaya. Es la pregunta que tiene todo el mundo. ¿Por qué han decidido el día clave de esta fase de grupos? Pues tirar del suplente, simplemente. A ver qué nos comentan. Luego vamos, ya tenemos esta partida. Tampoco es el primer Renekton medio que vemos en esta fase de grupos. Ya hemos tenido alguno. De hecho, jugando muy bien, no me acuerdo qué partida era, pero fue un Renekton muy, muy fuerte en la línea del medio. Y fue una partida que creo que gasté contigo con Champi. Fue una locura. Si no te conmigo, acuerdas, no. O sea, me acuerdo de un Renekton medio, pero no me acuerdo de haberlo comentado yo. Ahora, mi memoria no es buena precisamente. O sea, que igual se jugó ayer y ya no me acuerdo. No, o sea, ayer, que no te fíes mucho de mí. O sea. Fue el principio de la European Masters. Aquí tenemos a Oscar Nin con una Irelia. Atrevido, pa. Yo le diría, le calificaría este pick. Atrevido, pa. Bueno, oye, a pasarlo bien, ¿no? Ya tampoco. Tampoco pasa nada. Así bueno, que... entiendo el planteamiento, ¿no? Al fin y al cabo, contra, sí. Contra Karma, saltos, te puedes meter a melee, ¿sabes? Breezer contra Karma, que suele ir bien siempre y cuando tengas saltos. Uh-huh. Match parecido como con Ryze. Un poco el mismo concepto. Y aquí podrían buscar el ganchito, guachón, a gente.
Vamos con todo, compitrueno. También te digo, como te salga mal, cuidado, que Rela nivel 1 sabemos lo potente que es. La oleada aquí está cubriendo, lógicamente, a la Bolden de ahorro. Y aquí lo van a buscar, El nivel 1 va a haber pelea en la Bolden. Se da la vuelta a Pirka, intenta colonización con la W. Luker recibiendo mucho castigo, le caía incluso el Ignite en la cabeza. O ha hecho un bebé que también va a recibir castigo, pero claro, es el tirador en el caso de Agorrog el que ha quedado muy dañado. Intercambiando muy bien, Guachón bebé aquí que tal vez precipitado, ¿no? Con esa E que no cancelaba la W de Rel y Oscar ya jugando agresivo nivel 1. Bueno, sabemos, conocemos perfectamente, ¿no? A Don Oscar intentando siempre jugar muy, muy agresivo, aunque el tradeo, cuidado con Karma, sabemos que con el hilo, con la W, puede curarse y quizás esos tradeos no pueden ser tan favorables, ¿no? Como les gustaría a Oscar. Ahí está, pero jugando ya agresivo desde nivel 1. A ver qué tal esta partida para G2 Arctic, con lo que sigue paseando. Y bueno, el comienzo de la segunda partida, la de Misfits, sí. Muy malo para Koldo. Solo ha podido farmear en el primer passing de jungla, creo que 4 campamentos. Zlatan que lo ha sacado de la ecuación completamente. Los early game de Misfits son, vamos, demoledores, una locura. El mejor equipo al principio de la partida de todo el torneo. Yo creo que sin ninguna duda. Podrían haber salido perfectamente con un 6-0 de esta fase de grupos. Para mí es uno de los candidatos a llevarse el título esta temporada. Pero bueno, luego ya sabemos, ¿no? Que cuando llegan los playoffs a veces suceden cosas un poco extrañas o que pues, no siguen la línea que ha mantenido durante el resto del torneo. Koldo asegurando aquí el buffo azul. Ojo con Lurox, que ya ha hecho los dos buffos como estamos viendo. Y se mueve un poco por la zona, esperando, ¿no? La aparición de los cangrejos. Se van a encontrar aquí Koldo, que no tiene demasiada vida. Tiene que respetar, por lo tanto, se tira para atrás. Y vamos a ver quién se puede quedar este cangrejo. La Bolding parecía, ¿no? Hacía el amago de rotar, pero también lo hacía Kres desde la calle central. Y al final Koldo dice, mira, reconozco que no puedo ir a por el cangrejo, así que me voy para México. Claro. Y de hecho va a ir a por el de top. Parece ser que Bolívar también va a estar... Claro, antes por mucho la zona, así que de momento bastante bien todo. Sabe, supongo, Koldo, que los cracks no se los ha hecho Bolívar. Los golems que siguen up, va a guardearlo. De hecho, Rel no va a ir a por ellos. Así que Koldo va a reiniciar su passing. Se va a dirigir hacia la topside. Guachón bebé jugando muy agresivo. Muy agresivo, el gancho que es bueno sobre Jinx. Ojo con esto, castiga ligeramente Supa. Parece que no va a llegar a más. También Luker, se da la vuelta, nos achanta, intercambia si hace falta. Y Pirka que recibía algo de castigo también. Oscar Inim bajo la torreta, estaba llegando el Urox a la zona superior, así que Oscar tenía que respetar. Eso sí, no ha quemado el destello todavía. De momento, bastante neutral en cuanto a farmeo. Tal vez Oscar Inim, con toda la oleada que tiene aquí, sí, le saca cierta ventaja. A Simibak también tiene anida ali por la zona, pero la van a traquear con ese ward, si no me equivoco. Y Supa y Guachón aquí controlando en la botlane. Al fin y al cabo, Ashe es un personaje muy, muy fuerte en línea. Y bueno, la Karma, por si alguien se lo pregunta, ¿no? Va a buildearse lógicamente un poquito más de apoyo al tener dos tiradores en la composición. Tiene el grasp, de hecho, si no me equivoco, no lo veo desde aquí, pero creo que tiene grasp. A ver qué se itemiza. De hecho, en muchos matchups ya vemos el Bramble como estándar y luego van Moonstone, creo. Sí, Moonstone. Moonstaff, el bastón de aguas fluidas y la piedra no es renovada. Ahí está el bounce por parte de Oscar Inim, va a rebotar la oleada. Ahí está, qué bonita, ¿no? La skin de Irelia. Bien facherita, sí señor. Oye, Irelia un campeón absolutamente espectacular, que no solemos ver demasiado, ¿no? Muy frágil, ¿no? Sí. Bueno, en buenas manos es una maravilla, ¿no? Verlo. Es muy disfrutable el campeón. Lo que pasa es que luego también, como lo dejes por detrás, cuidadito. Koldo aquí colado en el arbusto, Lo van a ver rápidamente. ¿Crees que puede tener problemas? Es bueno el stun por parte de Fresco y flashea Kres para buscar el apoyo del Urox, que justo estaba llegando a la calle central. ¿Crees que se va a quedar un golpe? No me lo puedo creer. Sobrevive el Millennium de Agorrog, A punto ha estado de sacar la primera sangre G2 Arctic. Sí, finalmente que no acaban con su vida. Koldo, que estaba esperando para la W de Fresco, no acababa colapsando. Y la oleada que está bien, en teoría, para el Millennium de G2 Arctic, que en breves tendría que pillar la definitiva, si no me equivoco, porque faltan pocas oleadas, los raids que ya están aquí. De hecho, Agente Guachón está por la zona. Eso es, lo estaba aquí para ofrecer un poquito de apoyo, ¿no? A su jungla, que por cierto ha quemado el destello, tanto Fresco y Koldo. En este caso, Lurox no ha hecho falta que gastase el hechizo de invocador, así que ligera ventaja en ese sentido para el equipo de Agorrogue. Ha subido ya a nivel 6 Crest, también Fresco y Koldo, que sigue por la zona. Pero cuidado, porque está llegando Luker y Lurox sigue por aquí. Todavía se ha quedado para llegar a su midlaner. Va a flashear, de hecho el stun es perfecto. Y la primera sangre se la va a quedar Luker, se la va a quedar Jinx. Es la peor noticia que podía tener G2. No he entendido para nada esta jugada en la cual Koldo está tirando hacia detrás y Fresco iba hacia adelante. Sí. O sea, no sé si pondrá la repetición, pero ha sido bastante extraño.
el ver cómo un jugador del mismo equipo y el otro van hacia o sea, distintos lados. Yo creo que Frostjoke ha pensado que le daba el daño para Que buscar lo, se lo cleaba, ¿no? Sí. a Lucian. Pero claro, es que Lurox se ha quedado más de 30 segundos bajo la torre esperando, simplemente por si acaso Renekton se tiraba para adelante. No tiene mucho sentido. Y además, justo ha coincidido con la rotación de la de carry a la calle central desde base, me refiero. Para recibir además la kill, ¿no? Es que le ha salido perfecto a un Rogue. Todos son buenas noticias. También Bolivia, recordemos que es un personaje que en early game tendría que tener, pues, no sé si déficit de minions, pero algunos, vemos como Cold ya le saca dos campamentos, pero ahora Bolívar los va a recuperar. Creo que Linealista tendría que estar un poquito más por delante o haber sacado ventajas en líneas. De momento no ha sido así. Y vemos un Agorro que lleva por delante, casi casi en oro. Eso es, ligeramente, igualados, ¿no? ¿no? Igualado, gracias a esa primera sangre. Nada. Vamos, nada, nada. Absolutamente nada. Cuidado con esto, ¿eh? Aquí, Firka, que va a tener. El oro, por cierto, acaba de. Justo lo has dicho. Y ha pegado un subidón. Ha pegado un subidón, sí, por los minions, creo. Ay, Pero. Dios. Es que no sé. Por cómo está. Creo que hacen mucho autoscale, ¿no? Hago rogue. No estoy muy seguro, pero creo que hacen autoscale por la Jinx. Aunque la Jinx tampoco tiene mucho peel. Tienes esa aceleración de karma. Luego en mid game. Entonces, es una composición bastante extraña la de Hago rogue. A ver qué tal la ejecutan. Pero este Bolivar en teamfight, que yo creo que va a ser mucho mejor que la Nidalee. A ver qué tal funciona. Sí. Y recordemos que tienen doble Bruiser Geostatic. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo funciona? Está claro que si Lucian y Jinx se ponen por delante, lo vas a pasar realmente mal. Está Koldo de nuevo, ¿eh? En la calle central quieren acabar con Kress. Lo tiene muy claro el equipo de G2 Arctic, Frescowi. Que vamos a ver si te tira hacia adelante, justo cuando aparece el Urox también, ¿eh? Cuidado porque esto lo puede cambiar absolutamente todo. Frescowi con problemas, se le tiraba el oso encima. Kress se va a quedar un golpe, salta el muro, llega al sacrificio. Mucho daño encima de Koldo también, ¿eh? Encima de Frescowi, Guachón, que va a tener que flashear según llega. Qué pena, no le va a salir bien, de momento esto al equipo de G2 Arctic. Espérate porque llega la flecha, está por bien, parte Supa. De Supa, impacta encima de Pirka. Esto que sí va a ser kill para el equipo español. Se la queda Koldo, que además creo que va a robar el bufo rojo. Ahí está, y Pirka que va a usar el destello para la próxima jugada, Wolk. Ahí está, no va a tirar sí. el destello en esta para esquivar la flecha. Lo tiene para la siguiente escaramuza. Y bueno, pues muy bien Supa, haciendo el Legolas. Venía por la retaguardia y tiraba la flecha muy, muy bien y colapsaban finalmente la red. Ahí está, kill, ¿no? Que saca G2 Arctic, la saca Koldo, le sirve, ¿no? Para ponerse un poquito más por delante con respecto a Lurox, que sigue nivel 6. No creo que le quede demasiado para el 7. Ya lo es Koldo, que le saca farmeo y la kill, como vemos aquí la repetición. Tiene flash, ¿no? La red, sí. Y de hecho, ve cómo le tiran la E, sí, ve incluso a Ashe, pero bueno, da igual, no. Para la siguiente teamfight la tiene al menos. Y pueden colapsar así en Ashe. Vamos cómo hacerse este bufo azul y el dragón, que de momento ninguno de los dos equipos ni siquiera lo ha intentado. Vemos como Koldo sigue farmeando. Por cierto, si cogía la kill, yo creo que importante para él en esta partida. Comentaba antes que tenía que acelerar un poco su build. Sí. Y con esa kill lo va a hacer. Botas blindadas para un Renekton que tendría que estar muy cómodo en medio. Y ahora que me fijo, la composición de Hago Rogue tal vez peca un poco de no tener excesivo daño mágico. Porque sí. recordemos que esta karma, en teoría, tendría que ir full utilidad. Ahí está, cuidado, hablando de karma, puede tener problemas ahora. Boscarinín y Guachón contra Simivan, que ya ha quemado el destello. Simivan, que debería caer aquí, no creo que pueda hacer demasiado, no hay nadie cerca. Karma, eso sí, es escurridizo, gana un poquito de tiempo. El gancho es perfecto y la kill es para Oscar. Bien, G2 Arctic. Muy bien, Guachón, aquí la gente que venía a la top lane acababa con la vida del top laner. Estas son muy buenas noticias, sobre todo para Oscar, que va a liberar muchísimo su matchup. Va a tener un total de 30 minions de ventaja con toda la oleada que va a poder perder Simivan, que está totalmente fuera. Eso sí, ahora mismo Ashe, que está solo en la parte inferior del mapa, va a regular muy bien Supa. Qué bien. Tirador español, como siempre, muy atento. Muy atento, respetando completamente. Se tira para atrás para no tener ningún tipo de riesgo. Espera que venga Guachón simplemente, ¿no?, a la línea y le acompañe. Jinx, eso sí, mientras tanto va a presionar aquí. Se va a quedar una placa. Y ahora sí vemos como Lurox ya empieza el primer dragón de la partida. Muy tardío, minuto 10 y medio. El Heraldo que llega, lleva 2 minutos y medio también en la grieta. Y han pasado de él completamente. Estas partidas que no están siendo, bueno, esta partida sobre todo no está siendo mucho de objetivos neutrales. Simiva que está completamente fuera. Igual 40 sí. minions de ventaja para Oscarín. Bueno, al final yo creo que va a cumplir su papel realmente, ¿no? Son ítems de acción barata. Va. Yo creo que va a ser útil igualmente Karma de aquí a un rato. Lo importante, ya te digo, son Lucian y Jinx. Si ellos se quedan por atrás, sé que hay un problema. Pero ¿sabes lo malo de estos matchups? Que mira cómo está ahora la Irelia. Hoja del Rey arruinado. Sí. O sea, ahora mismo la Karma no puede lanear. Literal. No creo que puedas estar en línea. Uno para uno. Yeah. Te van a divear. Entonces, el matchup se rompe muchísimo. Es lo típico que pasa en solo Q. Por eso Karma
cuando ya caes no es tan buena. Vamos con Guachón, no tiene el destello, podría colapsar. Pues cuidado, porque van a intentar acabar con la vida de Guachón y lo van a hacer muy sencillo. Aparecía Kress con el sacrificio, sacaba la kill y supa que tiene que tirar para atrás. Otra placa más que se va a quedar Jinx mientras tanto en la calle central. Ya son dos, incluso la tercera creo que se la va a poder llevar. Sí, estamos viendo toda la partida que lo comentábamos, ¿no? Ashe jugando de weak side, eso significa que no va a tener recursos Coldo, que de hecho va a poner el Heraldo en topside. Mucha ventaja para Oscar y Nin. Esta partida es suya, básicamente. Irelia tiene herramientas para cargar esta partida. Bueno, aquí Oscar que va a sacar tres placas en solitario, dos compartidas y la primera torreta del partido, ¿no? Yo creo que está muy fuerte ahora mismo Oscar y Nin, que tiene que ser protagonista, como decíamos, en esta partida para G2 Arctic. Acumulan ya, por cierto, unos 2.600 de ventaja en el marcador de oro en los primeros 12 minutos de la partida. Son muy buenas noticias, ¿no? Para ellos. Sí, también ítem mítico para Nidalee. Sí. La partida que está rodada de momento para G2 Arctic. Recordemos que el contexto deportivo de esta partida es que Agorrogue tiene que ganar gol para forzar el empate en el segundo puesto. Eso y es. Intentar salir de su fase de grupos bien. Sí, contra Supa, ¿no? Jugaría en el caso de ganar ahora G2 Arctic, que de momento, oye, no vamos a gafar, pero pinta bien para el equipo español que ha conseguido ventaja en nuestros primeros 12 minutos. Oscarín aquí completamente cerrado, no tiene el destello, se tiene que dar la vuelta, intentar el all-in, intentar el 1-3, pero es misión imposible. Lo van a acabar matando. Kill para Lurox. Bueno, dentro de lo malo, no se le ha quedado Lucian, ¿no? Pues bueno, pues la Irelia con 40 de frame de ventaja, pues lisea el blue. Oye, y se ha lo quedado Lucian. Rápido. No, sí, sí, era un back rápido. Rápido, sí, era un back rápido. Para, sí, sí, totalmente de acuerdo. Back rápido por parte de Irelia. Y a ver cómo juega el mapa. La asignación de líneas va a ser importante para G2 Arctic. Supongo que tienen que jugar en Silence con la Nidalee. Carcaj del mediodía para la Irelia también. Espada larga. Mucha, mucha ventaja para ella, recordemos. Y a ver cómo juega el mapa G2 Arctic. Que de bueno, hecho, bueno. Irelia va a tepear a la topside. Pues cuidado con esto, porque el Urox está completamente solo, sin torreta ya. Van a intentar encerrarle. No es ACG el Urox. Está equivocando de lado, creo. Sí, lo que pasa es que venía el teleport, ¿no? De Oscar y Nin para cortarle la escapatoria hacia abajo. Así que el Urox tiene flash Coldo, ¿no? Va a intentar ganar algo de tiempo. Debería rematarlo Coldo. Ahí está, flashea el muro y tú no te escapas. Saco otra kill, me pongo 2-0. Y más ventaja, ¿no? Para Coldito, que ahora sí en esta partida ha conseguido ponerse por delante. 2-0 para él. La torreta de tier 2 que va a caer. Madre Oscar y Nin, que está completamente desatado. Que se han querido aquí, en la top lane. Mira, sí, incluso la lisea al blue antes, ¿sabes? En plan modo disrespect. Le lisea al blue, le da una kill y aún así sigue presionando luego. Era para vaquear rápido, está claro. Está claro, ya lo hemos dicho, ¿no? 3.000 de oro de ventaja en 14 minutos. Aquí crees que recibe una auténtica paliza y justo con la rotación de Oscarines. ¡Perfecta! ¡Para acabar con la vida del midlaner! Oye, este G2 Arctic sí me gusta, ¿eh? Este sigue jugando agresivo desde el principio con mucha ventaja. 2-1 para Oscar, 2-0 para Coldo. Jugando muy, muy bien el Strongsight en la top lane y en mid lane. Sacando ventaja de este pick de Nidalee. Aunque hemos visto un G2 Arctic throwando bastantes partidas de Nidalee, ¿eh? Cuidado con esto. Van a tirar la torreta de medio incluso. Se la van a llevar, efectivamente. Minuto 14 y cae otra estructura más para el equipo español. Oscarín se queda muy tocado. Cuidado con la ultimate de Jinx. Impacta sobre el cocodrilo Frescovi, que tienen que salir también. Pero Rell se lo pone muy, muy complicado. Lo acaban cazando. Skill para Luker. Esto no me gusta. Esto no puede pasar. Coldo, mientras tanto, asegurando los picuchillos. Cuidado porque está el gancho de Guachón Bebé ahí calentito. Lo fallaba. Lurux que los llevaba bien. Intenta buscar alguna cazada más. Ultimate de Guachón. Aquí se da la vuelta Supa. Cuidado con esto que le pinta bien a G2 Arctic. Se queda Lurox muy, muy tocado. Vamos a ver si puede rematarlo en cualquier caso. El despellejar ha sido una maravilla por parte de Thresh. Sácala aquí. Los canadienses se pasan hacia adelante. La ultimate es una maravilla también por parte de Don Oscar. Saca otra kill más. Lurox que se muere. Luker aquí que no va a poder hacer absolutamente nada. Y es un 6-4 ya en el marcador. Sí, y 5.000 de ventaja aproximadamente para el conjunto español. Así que todos son buenas noticias. 3-0-2 para Coldo está muy, muy fedeado. Y ya estamos viendo con la confianza que juegan tanto Oscar como Frescovi como Coldo. Este Strongside en top, arco escudo para el top laner. Así que todos son, no sé, están jugando muy, muy bien. Muy bien, la verdad es que dando otra cara, ¿no? Que la que vimos, pues el partido de antes contra Misfits y el partido de, bueno, los partidos de la ida. La verdad, este es otro equipo completamente distinto. No tiene nada que ver, ¿no? Este G2 Arctic. Este sí que lo reconocemos, este sí que nos gusta y es un poco más parecido a lo que hemos tenido durante toda la temporada de Superliga. Toda la temporada regular, sí, sí. Bueno, menos la última fase, tal vez. Las últimas semanas, pero sí, sí, un G2 Arctic. Ya lo hemos comentado mucho en entrevistas, en narrativas, que es un equipo que es de cara o cruz. Sí. Te puedo enseñar una cara de equipo español top 1, sí, o otra cara de un equipo bastante mediocre. Así que en esta partida estamos teniendo la cara buena. Que estamos viendo que snowbolean y sacan una ventaja terrible. Al final, yo no lo sé, no sé las causas, pero es un equipo muy joven todavía.
Piensa que los jugadores... ¿Tú crees? Yo creo que sí. Estamos hablando que es un equipo que ha llegado a semis. Ha llegado a otras semis, ha llegado a la final. Ahora te lo conté, porque crees aquí. Tiene problemas. De hecho, está teniendo problemas. Acabar muriendo, guachón. Palmítico, ahí está. Lo que te iba a decir, sí, es verdad, lo han hecho muy bien, pero piensa que esta gente debutó en Superliga el año pasado. Que tampoco estamos hablando, ¿no? De que lleven aquí 5 temporadas. No, 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 no. Ya. Lo que pasa es que nos mal acostumbraron el año pasado. No es habitual que rookies, 5 rookies como el año pasado. Bueno, pero ya no son rookies. Llegan, ¿no? Sí. No, ya no. Pero me refiero, el año pasado no es habitual que un equipo full rookies, full random, como ellos se denominaban a ellos mismos, llegasen, ¿no? A semifinales o incluso a la final en verano. Eso no es habitual. También yo creo que se ha creado la expectativa, claro, en parte por ellos, ¿no? Porque claro, siempre decían, esta sí que la ganamos, esto va a ser un roster ganador. A lo que voy, que si tienen una cara muy buena y una cara muy mala, quizá, ¿no? Puede ser por eso, no lo sé, o porque les afecta mucho las situaciones, cuando van mal las cosas. Bueno, son cosas que con el tiempo yo creo que se pueden mejorar. O sea, Cold Duke no ha acertado ninguna lanza, ¿no? Bueno, ya lo dices, Jankos, que algunas lanzas son para zonear. Claro. Ahora, que... las del autoataque las das todas. Y con eso sacamos la kill. Así que. Ahí está. 0-2 para un Frescovi que está jugando bastante bien la partida, creo. No para uno bastante bueno. El setup con Nidalee. El draft que yo creo que han sorprendido bastante con este pick de Irelia para counterpick en la top lane. Les está funcionando muy, muy bien. Oscar que saca una locura de minions, 52 minions. Lo va a robar Coldo, ¿eh? Y lo va a robar Coldo con una lanza. Muy pronto se lanza. No lo pilla Lucian, ¿no? Al fin y al cabo, que eso es lo importante. Un dragón para Geos Arctic. Recordemos que se hacían el de nube hace apenas un minuto. Y van a setear esta torreta de mid de tier 2. La cual no sé muy bien qué va a hacer Oscar. No sé si va a bajar a hacer el collect de la oleada. De hecho, debería, porque si no van a perder la torreta de botlane. Y va a establecer un 1-3-1 Geos Arctic jugando las silence, porque Coldo, jugando con los solo líneas, tiene mucho setup de kill. Limpiando la visión aquí, Guachón en la jungla, el gancho que pintaba bien, intentaba buscar ahí a Looker, al tirador rival, se mueve Fresco y se mueve Coldo, parece que se quieren agrupar en esta calle central, todos excepto Oscar y Nin, que sigue en la calle inferior, veremos, ¿no? ¿Qué puede hacer para pararle el equipo de Agorrogué? Porque Oscar va realmente fuerte ahora mismo. Incluso está haciendo los campamentos de la jungla, así que mucha, mucha ventaja. Y van a siderar esta torreta, que tendría que ser bastante sencillo Lucian, que no vaquea. Y tiene mucho rango Geos Arctic para hacer cositas aquí. Pero parece ser que Jinx va a limpiar con bastante facilidad. Cuidado con esto, tanteando, ahí el ganchito 3 en cualquier momento podría lanzarlo. Al final ni siquiera es necesario, simplemente limpia la oleada Agorrogué. El equipo de Geos Arctic se tiene que tirar hacia atrás. Frescovi que vuelve a la calle superior, donde ya se estaba empujando un poquito la oleada, va a volver a meter presión. Y Oscar y Nin abajo, lo mismo. Ha llamado, eso sí, la atención de varias personas, han ido para él 2 jugadores y bueno, es un poco el trabajo, ¿no?, de que tiene Oscar ahora mismo, meter presión y que tenga que moverse el equipo de Agorrogué para hacer. Conforme pase el tiempo va a ser más y más fuerte en Sighted, claro, no en la línea exterior, así que bueno, Guachón bebé que incluso saca el Rammus con el OK, se siente seguro. Se siente... Oye, buen debut, ¿no?, por parte del chaval. Sí. Pues, el equipo está jugando mejor que la semana pasada, vaya. Puede ser, eso ya que nos lo diga más Melzen, ¿no?, tal vez, como bueno, luego si viene alguna entrevista, claro, a alguien, no sabemos, de Geos Arctic. También claro, entiendo que, a ver... Es que tú puedes ver una cosa desde fuera como espectador, y luego que dentro del equipo sea completamente distinta, ¿sabes? Está claro. Entonces, ya es más desde dentro. Pero bueno, que se le ve cómodo al chaval, ¿no? Tampoco está haciendo... No, sí, no está inteando ni nada, está jugando bien. Mira, ahí está, bueno. La agafada. Por si acaso, ¿no? Se tiraba para intentar esquivarlo. El patrón de movimiento también, puede ser travieso a veces. Hay ganchos que también, claro, puedes ser un poco imaginativo, ¿no? Hacia dónde lo vas a tirar y muchas veces cuela, ¿no? El predict del flash estaba ahí, ¿no? Al fin y al cabo. Sorreta de tier 2 de botlane. Qué bonito hubiese quedado, ¿eh? Si hubiese acertado, claro. Tampoco pasa nada, no lo ha dado y aún así la torreta que ha caído. Así que todos son buenas noticias en el equipo de Geos Arctic. Que están snowballando muy muy bien este encuentro. Y yo creo que ya el siguiente paso es el Baron Nashor, ¿no? Con la ventaja que tienen, sí. Además que cae bastante rápido, bueno, tienes doble Bruiser con Nidalee. O sea, sé que va a hacer bastante DPS, aún no tiene el segundo ítem Supa. Pero sí, tendrían que estar bastante cómodos en el encuentro. A ver cómo juegan el mapa. Pero es que la presión que tienen en línea exterior con los solo líneas va a ser brutal. Son 7000 de oro de ventaja, ¿eh? Una y una Agorrogué muy apagada, ¿eh? Sí, este grupo es de verdad, Masters. Es verdad. La partida que se juegan todo. Mira cómo están jugando este, este grupo. O sea, que pase Supa es una sorpresa. Porque sí, a priori era el equipo más débil de este grupo. Tanto Geos Arctic, Agorrogué como Misfits Premier eran candidatos a pasar de fase. Entre los tres, yo creo que todo el mundo esperaba, ¿no?, que estuviesen los dos clasificados. Y oye, pues uno se tenía que quedar fuera sí o sí. Pero que se vayan a quedar fuera dos, si esto acaba acabando. No sé si históricamente así ha pasado algún equipo de liga minoritaria de fase de grupos. No lo recuerdo, no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, que Geos Arctic y Agorrogué se vayan a quedar fuera si gana el equipo español ahora, es una noticia que no esperaba nadie. Toda la razón. Toda la razón.
Este grupo que ha sido muy, muy de sorpresas. El Baron Nashor que sale. Y no van a limpiar ese ward, Liadita. Pues vamos a ver. Viendo. Vamos a ver, efectivamente los está viendo. Lo sabe perfectamente el equipo polaco que viene para acá. Oscar Inin, encargado de cerrar la puerta. Guachón, que está colado en el arbusto. No tienen visión sobre él, así que ahora sí lo van a descubrir. El gancho que es sobre el Urox. Activa la definitiva también. El support de G2 Arctic. Buena definitiva por parte de Oscar Inin. Freskovic que salta con todo hacia adelante. Lucian que se muere. Luker que sigue pegando, pero está completamente solo. El que se muere es Pirka. Oscar Inin que se queda muy tocado. El gancho que es bueno una vez más encima del Urox. Saca la doble kill mientras tanto Coldo. Va a ser la triple, podría ser incluso la cuadra. Solo sobrevive Luker, intentan acabar con él. Lo van a conseguir, escuadra kill para Coldo. La partida Skyn que le pinta muy bien a G2 Arctic. Ahí está, esto va a ser Baron Nashor para el equipo español. Saca el icono de JDG, si no me equivoco, Freskowi. Y esto va a ser Baron Nashor y probablemente el segundo dragón después para G2 Arctic. Esta partida sí que sí. Esta sí que sí, Baron Nashor para ellos. Y esto ya que tendría que solventar muchísimo la partida, contando que tienes una composición de 1-3-1 y Coldo que va volando 700 de Shaton para jungla español. Son 9000 de oro de ventaja, más el Baron Nashor que acaban de conseguir. Muchísima ventaja la que tiene ahora mismo el equipo español. Y vamos a ver la repetición de cómo lo jugaban. Sí, aquí va a colapsar en el jungla. Guacho bebé que era muy muy tanque. Ninguno del equipo de Rogue hacía collapse realmente. Tiene una composición la cual no era muy fuerte en esta pelea, sobre todo. Crees que va muy por detrás, Luker que no podía pegar nada. Y es por esto que no se draftean Jinx sin Thresh normalmente, porque es que pierde tanta eficiencia el ping. No puedes jugar como tú quieres y mira, es que no tiene peel. Le van a colapsar y no puede hacer nada Jinx. No puedes jugar en el front to back con un Thresh al lado, etcétera, etcétera. Era el único superviviente, acaba muriendo. Cuadra kill para Coldo, está haciendo un gran partido. Ahora 7-0-4 para el jungla español. Que bueno, pues tiene toda la ventaja del mundo y la jungla del rival es su jungla ahora mismo. A ver qué tal, ¿no? El power play, el Baron power play de G2 Arctic, a ver cómo usan este bufo 1-3-1 para ellos. Porque también es importante, Wolk, salir de Leomasters con buenas sensaciones, ¿no? Uh-huh. Haces un Nashor clean, cierras la partida bien y a partir de ahí pues te vas no contento a dormir porque no pasas de fase de grupos, pero bueno. Sí. A ver, era muy complicada la situación. Necesitabas un 3-0. Sí. Has conseguido ganar 2-1. Dos de esos tres partidos y has perdido contra claramente el rival más fuerte, que era Mrs. Vermeer. Bueno, no creo que vayas a estar contento por el resultado en general, ¿no? Del digamos torneo. Que la liadita vino en la primera semana. Sí, no sí, está claro, está claro. No estudiaste para el primer examen, claro. y lo acabas pagando, ¿no? Estudiar el día de antes, Skyn, que normalmente no era la solución. Oscar Inin se va a llevar la torreta de la top lane, es claro. Y de Irelia hemos dejado de hablar, pero es que no te puedes ni acercar. No, de hecho no hay nadie allí. No, no. Y van a intentar entrar a Gorrogue, si no me equivoco, en la bot lane. Lo están intentando. Pues vamos a ver cómo se defiende G2 Arctic de ese intento. De momento no ha llegado. Está llevándose el inhibidor Oscar Inin, lo acaba de conseguir. Ahora se va a agrupar, parece, en la calle central, donde la torreta, lógicamente, va a caer también. A Gorrogue. Simplemente me da la sensación de que han bajado los brazos. No pueden hacer sí, nada. Sí, no están intentando nada, está buscando ahora el Kitspirka. Sí. Ahora sí, Oscar Inin, que se pasaba de frenada, tiraba demasiado hacia adelante. De hecho, acaba muriendo el top laner español. El inhibidor, eso sí, ha caído a favor de G2 Arctic y el shutdown que se lo ha quedado Lurox. Sí, doble inhibidor, no van a poder seguir haciendo porque Oscar Inin cae y ya tiene el TP. Pero es que va a pushar la oleada y esto va a ser segundo dragón de montaña para G2 Arctic con el doble inhibidor walk. Los siguientes minutos tendrían que poder cerrar la partida puesto que tienen doble teleport y pueden acceder en la bot lane. Así que. No son muy malas noticias para G2 Arctic el hecho de que haya muerto Oscar. Sí, sí que es de que pierden un poquito de tiempo, tal vez, pero lo van a solventar en los siguientes minutos porque se han llevado mucho. Te has llevado doble inhibidor, te vas a quedar el dragón. El Baron Nashor acaba ya también, así que tampoco es ningún drama, ¿no? La kill sobre el top laner, que ha cuajado también muy buen partido con esta Irelia. Oye, un campeón, ¿no? Que vemos pocas veces, como hemos dicho antes, pero lo ha jugado bien, Oscar. Campeón. Yo creo que muy del estilo de Oscar, ¿no? Hemos visto a Oscar brillar mucho con Split Pushers y con Breezers. Cuando viene una buena partida, es increíble cómo juega. Cuando él juega como quiere jugar y le salen las cosas bien. Me acuerdo de una partida de Lucian que la jugó contra Antonio, de hecho contra Gangplank. Que él era como el carry principal, lo hizo de locos. De las mejores partidas que he visto en competitivo ejecutadas con Lucian. Y tiene este tipo de partidas, ¿no? También tiene la otra cara de Oscar, que bueno, pues partidas trágicas. Pero en este caso, pues se ha sacado esta Irelia muy, claro, muy bien jugada. Es que, si no tuviera esas partidas y solo tuviera las que dices, que son muy buenas, sería. Leg player, ¿no? Claro, top 1, ¿sabes? De Europa, o sea, no tendría counterplay el chaval. Pero bueno, yo qué sé, llegará yo creo con el tiempo. Es muy joven, como hemos dicho, y quizá, ¿no? Pues. Cuidado con esto, es Supa que puede tener problema al ultimate. Ha sido buena por parte de Pirka, y definitiva también que ha llegado por parte de Luker, que se ha cabido todo el lanzazo de Coldo. De hecho, es este el que lo acaba rematando. Pinta muy bien para G2 Arctic, que va a sacar la victoria en este último partido del día de hoy.
crees que no va a poder hacer absolutamente nada, con lo que se queda muy muy tocado Placer encima a todos los jugadores y lo acaban rematando. Es un ace, es una teamfight limpia para G2 Arctic, que se va a cargar a Gorrogue. Eso sí, una pena, sin opciones de pasar a la siguiente fase ninguno de los dos. 2-1 para G2 Arctic, que es lo que comentamos, no está para nada mal. Lo malo es la primera semana, no, ese 0-3, sí, que te ha complicado mucho la fase de grupos. Te ha lastrado completamente. Yo creo que has dado la cara hoy de manera muy notable. Has perdido simplemente un partido de 3 que tenías que jugar. Lo has hecho además contra el rival más duro del grupo, algo que, bueno, podía ser previsible. Pero esa semana número 1, como decías, Kain, que, bueno, pues te has apreciado. Sí, se complicaba muchísimo, porque claro, es lo que comentamos, ya un 0-3 la primera semana, es que tienes que hacer la épica. ¿Puede pasar? Una pena, ¿eh? ¿Puede ser que pase? Hubiese sacado una victoria más, podría caer perfectamente y ahora estaríamos en una situación muy distinta. Porque además las victorias de hoy han sido muy buenas, con bastante facilidad. O sea, imagínate que copias y pegas el rendimiento de hoy en la primera semana. Probablemente sigas perdiendo contra Misfits. Literalmente, sí, sí. Pero claro, perdiendo contra Misfits, si la primera semana te hubieses hecho 2 victorias también, literalmente ahora habría desempate por la primera plaza. Exacto. Bueno, el enfrentamiento directo lo tendría ganado Misfits. Exacto. Pero bueno, que hubieses estado, ¿no?, en la siguiente fase igualmente. En segundo seeding, sí. Y yo creo que era totalmente factible, viendo, sí, cómo han jugado contra Supap y Rogue. Sí. O sea, sí, si tú te pones ahora a ver, en cuanto a rendimiento, las partidas, etcétera, etcétera, perfectamente puedes poner sin dos a G2 Arctic. Son dos equipos distintos, este y el de la semana pasada. No tienen claro, nada que ver. Bueno, una pena. Oye, nos despedimos, ¿no?, de nuestro primer representante español. Todavía siguen vivos UCAM y Crim Real Betis, que jugarán jueves y viernes, si no me equivoco. Mañana descansan los dos. Mañana iremos con ese grupo A, que está también, oye, pues todo por decidir. Y una pena, ¿no?, para G2 Arctic. No sé si tendremos algún protagonista o no. También intuyo, ¿no?, que es un momento difícil para venir aquí a hablar con Scan y conmigo, porque no creo que estén muy contentos, lógicamente. Yo creo que G2 Arctic esperaba más o quería más. Ahora nos lo comentarán ellos mismos. Y quizás es un momento que tampoco te apetece, ¿no?, venir aquí a dar la cara. Hay equipos que lo hacen y otros que no, y bueno, pues respetable en cualquier caso. Sí, bueno, a ver qué es lo que ocurre. Un poquito esta última partida. Ha sido partida casi solo de un equipo, ¿no? Porque Agorrogue en ningún momento se ha mostrado proactivo, casi. Ya, me ha sorprendido porque Agorrogue seguía con esperanzas vivas, lo hemos dicho. Si ganaban este partido, iban a forzar el desempate contra Supap por esa segunda plaza. Y no les he visto pelear prácticamente en ningún momento, ¿no? Es como, parecía que el equipo eliminado era Agorrogue ya, sí, matemáticamente. Sí, sí. O sea, si esta partida la ves desde sin saber contexto de la competición, sí, no te piensas que el equipo azul se esté jugando algo. Sí, sí, es verdad. Parecía al revés, ¿no? Parecía que Agorrogue estaba, sí, jugando sin ganas, con los brazos bajados. Mira el oro. O sea, en ningún momento han estado por delante. Es verdad. No ha funcionado mucho. Y eso que empezaba muy bien, ¿eh? Primera sangre para Jinx, luego iba a sacar otra kill más. Y al final no ha servido absolutamente para nada. No han tirado ni una torreta, Sky. Muy, muy extraño. Y en este draft, no sé si estaba baneado Twisted Fate, pero me encanta, no, el Twisted Fate para... ¿No estaba baneado Twisted Fate? No. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que este draft lo han conseguido gracias a... O sea, básicamente han baiteado el pick de Karma, pensando que Renekton era top lane, sí, supongo. Sí. Y entonces le han dado el buen matchup a Oscar Nino. Yo creo que sí. Por eso no tienen otro matchup mejor en la mid lane, entre comillas, ¿sabes? Claro. Porque han sacrificado a Freskovi y Oscar pues ha llevado mucha ventaja en draft y la ha usado completamente bien. Tenemos la clasificación del grupo B. Eso es 5-1 de Misfits. Aquí tenemos la situación como ha terminado, ¿no?, este grupo B. Ya sabéis que pasan a la siguiente fase los dos primeros. Misfits, que tan solo ha caído en una ocasión precisamente contra el segundo, contra Supa. Throw de locos. Un partido que tenía que haber ganado el equipo francés. Es un 6-0. En verdad, absoluto, sí, debería haber sido un 6-0. Y Supa, gracias a ese partido, de hecho, está ahí, está clasificado. Es la gran sorpresa, yo creo, que tenemos, ¿no?, de este primer día. Nadie esperaba que el equipo serbio pudiera pasar a la siguiente fase, dado que todo el mundo pensaba que era el equipo quizá más modesto, ¿no?, de este grupo B. Exactamente. Mañana tenemos el grupo A. Tenemos el grupo C el jueves y el grupo D el viernes. Aquí tenemos los horarios, de hecho. Empezamos, ¿no?, con el equipo de Big contra los griegos. Al final yo creo que es un grupo muy abierto. Kick parecía que también tenía opciones de pasar, junto con Big quizá, ¿no? Eran los dos candidatos a pasar a la siguiente fase, pero la primera semana de Kick también ha sido un desastre. 0-3 para ellos. Tienen que hacer la épica, tienen que hacer lo mismo, ¿no?, que G2 Arctic en el día de hoy. Y oye, pues ahí están los griegos y los italianos, que están sorprendidos y tienen opciones. Muchas sorpresas, sí, en este European, sí, Masters, en estos dos grupos. A ver qué tal en los
en los otros, tanto mañana como pasado como el otro, vamos a estar en este European Masters, ya luego vendrán los playoffs, etcétera, etcétera. Y luego viene el MSI. Cuidado. Efectivamente, el MSI, cuidado, ahí tendremos a Mad Lions representando a Europa. Primera vez que gana Mad Lions en la LEC, primera vez que van a ir a ese MSI, que el año pasado no pudo disputarse por la pandemia. Así que hay ganas, ¿no?, de ver qué pasa, ese choque entre regiones. Sabéis que va el campeón de cada región. Y es un torneo muy bonito de ver. Ganitas, ganitas. Y de hecho ya Perks está en Europa. Los jugadores que van a ir viniendo a Europa, porque recordemos que es en Islandia. Eso es. Así que se vienen cositas. Bueno, al final no podemos, chicos, contactar con nadie de G2 Arctic. Desde aquí mandarles un abrazo tremendo, darle toda la fuerza y el ánimo del mundo al equipo. Esperemos, ¿no?, que se repongan de todo esto. Todavía queda mucha temporada. Hay que ir a jugar la temporada de verano. Habrá otro European Masters, habrá otras oportunidades. Así que un abrazo a todos. Poco más que decir. Nosotros que nos vamos a ir viendo. Buenas noches a todos y gracias por estar. Muchas chao. Gracias, chicos. Nos vemos mañana a partir de las 4:30. Estaremos aquí con el grupo A. Gracias a todos por seguirnos. Un abrazo. Chao.